Estimados estudiantes, en este caso veremos un modelo de maximización de la función ingreso. En esta presentación se expondrá y explicará en términos generales el modelo ingreso igual a precio por cantidad. Dicho modelo se encuentra expuesto en un buen número de autores de textos sobre cálculo con aplicaciones en la administración y la economía. Entre ellos tenemos a Doblin, Holman y Hauler. Cabe aclarar que el precio en este caso se considera variable, expresada como una función de demanda con pendiente negativa, y no un dato fijo. La resultante de lo anterior crea una función cuadrática de segundo grado que al representarla es una parábola abierta hacia abajo y limitada en su dominio con un intervalo cerrado. En esta ocasión se puede concluir que el ingreso máximo es de carácter absoluto para una cantidad del bien a producir y vender. Como observamos, la función resultante Rx es igual a 4000 menos 2q por q. Vemos que el precio es una función variable, en este caso corresponde a una función de demanda 4000 menos 2q, que algebraicamente nos queda igual a 4000q menos 2q cuadrado. Como se puede apreciar, la anterior función es una parábola que abre hacia abajo, dado que a es igual a menos 2, lo cual es un dato negativo para la ecuación, en este caso una función cuadrática. Vemos que el símbolo representa una parábola hacia abajo. Se aprecia de acuerdo a la forma de la parábola que se tendrá un máximo relativo de la función. Obtenemos la primera derivada y la igualamos a cero para hallar los valores críticos de la función así. R'x, que es la primera derivada, nos da en este caso 4000 menos 4q igual a cero. Entonces, al despejar la q, obtenemos que q es igual a 1000 unidades a producir y vender como un valor crítico. Recordemos que para hallar valores críticos se halla la primera derivada y se iguala a 0 y se despeja la variable. En este caso, la q nos dio 1000 unidades, que es el valor crítico. Seguimos entonces que después de encontrar el valor crítico, en este caso x igual a 1000, continuamos con hallar el punto crítico. Para hallar el punto crítico debemos obtener la pareja ordenada x, y. Entonces tenemos que la función original es r de x igual a 4000 menos 2q por q. Reemplazamos en la función original el valor crítico que fue 1000 y al reemplazar 1000 obtenemos 2 millones. Luego el punto crítico, en este caso completo, es x, y igual a 1000 unidades a producir y vender y un ingreso de 2 millones. La segunda derivada es de mucha utilidad porque nos permite determinar la concavidad de la función. En este caso, obtenemos la segunda derivada de la función original, la cual era r de x igual a 4000 menos 2q por q. Algebraicamente es igual a 4000q menos 2q cuadrado. Al obtener la primera derivada, obtenemos 4000 menos 4q y la segunda derivada nos da menos 4. Observemos que ese menos 4 calculado en la segunda derivada en el valor crítico de 1000 es negativo, es un valor negativo. Luego la función es, al representarla, nos da cóncava hacia abajo. Eso nos identifica que existe un máximo valor de la función, el cual es, reemplazando la función original, el valor crítico de 1000, obtenemos que R de 1000 es 2 millones. Y aquí tenemos la gráfica resultante. Es una parábola hacia abajo, como le habíamos dicho. El punto de ingreso máximo está en 1000. Quiere decir que cuando, en este caso, cuando producimos y vendemos 1000 unidades del producto, vamos a obtener un ingreso máximo de 2 millones de pesos. Observemos que esta parábola, este modelo, tiene un dominio de 0 hasta 2000 al representarla y un rango de 0 hasta 2 millones. Todos estos modelos de ingreso igual a precio por cantidad que dan funciones cuadráticas tienen esta forma. Es una parábola hacia abajo y tenemos allí arriba en el punto 1000, 2 millones, lo que llama punto de ingreso máximo. En este caso, el ingreso es un máximo absoluto que es 2 millones de pesos. Como conclusión, la función ingreso se maximiza cuando se producen y se venden 1000 unidades del producto y su ingreso máximo resulta ser 2 millones de pesos. En este caso, para el intervalo de 0 a 2000, intervalo cerrado, como vimos en la gráfica, el valor de 2 millones resulta ser un máximo absoluto de la función ingreso.
referencias bibliográficas. Entonces tenemos el libro de Hauler de 2015, Matemáticas para la Administración de la Economía en México, en la editorial Piso. En la tutoría podemos entonces reforzar este tema y repasar este modelo.